Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¡Comenzamos de una vez! Alexandre. Dybala. Busca su delantero. ¡Es por abajo! ¡Sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Tiene chance! ¡Cuadra! ¡La agarró! Y precisión para definir. Sin duda pudo haber disparado desde más lejos, pero a final de cuentas prefirió meterse al área y ya adentro no iba a fallar. Ya tenemos a un equipo al frente. Esto sí que estuvo fantástico. Pelota al hueco, qué bien la vio. Esto empezó directo. Maravillosa jugada de primera intención. La colocó exactamente donde la quería. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. No pudo de veras meterla en esa. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre.
aprovecha el espacio abierto. Pica el esférico. Cortó el pase. Ramsey. Y la recuperan sin más. De Ligt. Y es una falta. Sigo sin entender qué pasa por la cabeza de un jugador cuando hace cosas como esta. Alexandro. Dybala. Se emplea a fondo en el costado. Cristiano Ronaldo. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! Podrían llegar hasta la portería rival. Cristiano Ronaldo. Busca colarla. ¡Douglas Costa! ¡Ay, carambolas! No puede ser. Mala fortuna para aquellos porque no lograron la anotación, pero nuevamente podremos ver que se sienten muy cómodos al contraataque. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Dybala. Intenta filtrar. Abre la cancha, pero no va a llegar. Cuadrado. Dybala. Y la juega a la derecha. Ah, no, bueno, se están cayendo todos. Ramsey. La mete por ahí. Interceptó el pase. Y ahí va una pelota larga. Ramsey. Se emplea a fondo en el costado. Buen despeje. Enorme despeje. La ha recuperado. Douglas Costa. Y despeja del peligro inminente. Pjanic va a intentar colocarla. ¡Atención con el disparo! ¡No, hombre! ¿Y eso qué fue? Señor Martinoli, hay que revisarle los zapatos a este futbolista porque era una jugada muy sencilla y a final de cuentas acabó tirando un verdadero champurrado. Intenta filtrar. Pelota al cuerpo. ¡Qué bien la vio! Dybala. Esta es la oportunidad para Cristiano Ronaldo. Esto termina en gol seguro. ¡No, que pudo haber sido! Cuando estás en desventaja numérica, no puedes dudar. Hay momentos que no existen segundas oportunidades. Lo hizo perfecto. Intenta despejar. ¡Atención, que viene el gol! Y ahora la tiene Dybala. Va hacia el extremo izquierdo. Se
suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. Doctor García, ¿qué aprendimos en estos 45 minutos? Tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segunda intentando defenderlos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. El marcador es de 2 a 0 y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte. Aquí vamos con la segunda mitad. Pjanic la maneja en largo. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Douglas Costa. Higuaín. ¡Qué buena salida! Se estrelló contra un muro. Alexandro se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Milagrosamente le llega directo el balón. Cristiano Ronaldo. Justo a un lado del palo derecho. ¿Por qué sabía que no hubiera llegado ni con moto a ese lado? Bonucci le envía larga. Pjanic. Y va para adelante. Dybala. Aprovecha el espacio abierto. Al parecer le ha dado a esa con demasiada vitamina. Qué bien la paró. El desafío es muy injusto, pero hay falta. Busca colarla. Ramsey. Se viene el gol cuadrado. Ese error por poco les cuesta muy caro. Hizo bien en ganar la pelota en la jugada anterior. La defensa contraria ciertamente lo ayudó, pero aún así mostró muy buena anticipación. La defensa tiene que replegarse. Matuidi busca a su delantero. Dybala. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. Cuadrado. El desafío es muy justo y se indica falta. Esta vez va largo. Toquecito que no llega.
Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llevar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. Delig la patea hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. La recuperan otra vez. ¡Pjanic! ¡El balón pasó muy bien! Por nada estaremos hablando de una grandísima rotación. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. La recupera. Despeje larguísimo del portero. La pelota traspasó la línea. Y juegan hacia adelante. Y va para adelante. Eso es posición inadecuada. En esta ocasión levantaron la bandera. Cristiano Ronaldo. Higuaín. Y ahora la tiene Dybala. Busca a su delantero. Y ahora ya tiene la pelota. La recupera. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Intenta filtrar. Cristiano Ronaldo. Bernardeschi. Se la sacó el rival. Intentó que pasara Álvarez esa jugada y casi le sale. El desafío es muy injusto y se indica falta. Un pase fuerte hacia adelante. Se emplea a fondo en el costado. ¡Ojo con esta que pasa! Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar. Buena carrera por el costado izquierdo. Pelota rasa. Chiellini. Y engancha claramente. La alternativa ahora pasa para ellos. Buena chamba de la zona defensiva. Matuidi. Y ahora ya tiene la pelota. La recupera y puede volver a intentarlo. Se ha otorgado una falta y tiro libre. Decide ir largo. Tiene mucho espacio por delante. Alexandro la patea hacia adelante. La mete por ahí. Esto va a pasar. Ramsey. ¡Suelta el disparo! ¡Qué bien defendida esa jugada! ¡Es todo! Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final.
merecida victoria después de pelear cada balón en cada rincón del campo. El resultado les hace justicia y entusiasmará sin duda al entrenador y también a la afición. El gol tan rápido fue decisivo y les dio el total control de las circunstancias por encima de que el oponente luchó hasta el final. A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia.